tal? Mucho gusto, bienvenidos a una sesión más de Food and Wine Festival. Muchas gracias por hacer esta unión de bartenders, es un gusto para mí y es un gusto más grande aún presentarles la idea para que sea el cóctel nacional de Guatemala. Es un cóctel que se fue haciendo con el tiempo, no se pensó como, bueno, vamos a hacer un cóctel para Guatemala específicamente, sino que lo fue haciendo la gente. Vamos a empezar agregando un poquito de hielo. ¿Siempre para qué? Para que quimate, el hielo tiene que hacer su trabajo, tiene que enfriar ese vaso. Recordemos que entre más hielo, menos agua. Entonces, básicamente es nuestro primer paso, pero ¿cómo poder hacer un cóctel que sepa Guatemala? Bueno, la tarea no es tan difícil, tenemos que irnos a todos los ingredientes y resulta que hay un ingrediente común denominador en toda la gastronomía guatemalteca. ¿Cuál será ese ingrediente, va? Pues ese ingrediente básicamente es la pepitoria. La pepitoria es una semilla que se tosta y se muele, ¿sí? Y es utilizada en, por ejemplo, el pepián, se llama pepián por pepitoria. Y así pues podemos encontrar muchísima gastronomía, incluso el atol blanco, todas estas gastronomías súper ricas que involucran a este ingrediente fantástico, este ingrediente ancestral mesoamericano, que es una planta rastrera que crece mayormente en Petén. Entonces, básicamente, para poder empezar a armar este cóctel, lo que vamos a hacer es agregar una cucharadita de nuestro ingrediente base, que va a ser nuestra pepitoria, ¿sí? ¿Qué tengo que seguir agregando, no? Tengo que agregar un ingrediente que nos guste a los chapines, pero ¿qué es lo que nos gusta a los chapines? Básicamente, a los chapines nos gusta ácido, ¿no? Entonces, como nos gusta ácido, vamos a agregar un poquito de limón. Este es un tiro para ustedes. Ok, entonces vamos a agregar esa parte cítrica. Vamos a cortar ese limón y vamos a agregar más o menos el jugo de un limón, ¿sí? Vamos a agregar el ácido. Entonces llevamos dos ingredientes. ¿Qué otro ingrediente nos hace falta? Imaginemos que vamos caminando por una esquina de algún lugar de nuestro país y resulta que hay una señora vendiendo manguitos. ¿Y cuál es la pregunta de la señora? ¿Pita limón y sal, joven? Sí, entonces ¿qué nos hace falta en esa pregunta? Para poder responder la pregunta de esta señora, lo que nos hace falta es agregar una pizca de sal y dicen que la sal da risa. Un saludo a mi amigo Raulito Cojolón, mi compañero de fórmula. Entonces vamos a agregar una pizquita de sal. ¿Sí? Una pizquita de sal. Y básicamente lo que vamos a tener aquí es el corazón de Kame, esa fuerza, ese corazón, esa mezcla de tres ingredientes que nos recuerdan esa bolsita cuando éramos niños, que seguramente nos trae un recuerdo, pero ahora solo tenemos ácido. ¿Qué tenemos que hacer? Balancear el ácido con un poco de dulce, ¿sí? ¿Cuál sería un buen balance? Un 50-50, ¿sí? Entonces vamos a agregar una onza de jarabe de azúcar. Entonces tenemos ácido, tenemos nuestra base, tenemos la salita, ahora tenemos el dulce. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta la parte refrescante, ¿sí? Para lo refrescante, lo que vamos a utilizar es una naranja. Recordemos que tenemos que utilizar ingredientes que estén disponibles todo el año, que sean fáciles, que se puedan conservar. Y en el caso de este cóctel, pues todos los ingredientes sobreviven afuera de una refrigeradora, ¿sí? Entonces, básicamente, antes de poner este jugo, vamos a aprovechar el ingrediente al máximo y vamos a sacar un par de cascaritas de esta naranja. Entonces vamos a hacer dos, porque una es para mí y una es para el cóctel. Entonces, básicamente, primero aprovechamos la parte de un ingrediente, tenemos ahora dos ingredientes y lo que vamos a hacer es, ahora sí, poder exprimir el jugo de esta naranja. Lo que vamos a exprimir más o menos es un cuarto de naranja para que nos agregue esa parte refrescante a nuestro cóctel, ¿sí? Tenemos ahora la parte refrescante, que es la naranja. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la parte fuerte, ¿no? Somos fuertes los chapines. Entonces, para lo fuerte, vamos a utilizar nuestro licor base, que en este caso es un aguardiente neutro, que nos permite que todas esas otras notas de todos los sabores y aromas realcen. Y nada más agregarnos, básicamente, la fuerza. ¿Sí? Sacudimos el líquido un poquito. Y ahora vamos a agregar la poción mágica de 50 mililitros
de un aguardiente. Blanco es un, al final viene de la caña, puede que resulte ser un ron blanco, pero aguardiente, que es Alteca, no era una de las ciudades de nuestro país. Entonces básicamente tenemos todos los ingredientes unidos. Si no se imaginan eso que se puede sentir, esa complejidad, eso, cómo los sabores se abrazan. Y pues qué necesitamos, ¿no? Agregar ahora el alma y la temperatura a nuestra coctelera. Para eso vamos a utilizar dos vueltas porque es mejor. La tapamos, le damos un besito porque sin amor nada funciona. Y ahora sí, sonido más hermoso del mundo. ¿Sí? Siempre nos queda una parte recta, entonces lo que hay que hacer es leve curvito. Abrimos. Es nada complicado. Mientras el agua estuvo aquí desde el inicio, pues nos crea básicamente una porción de agua que no la necesitamos. Entonces, la eliminamos. Ponemos nuestro vaso. ¿Sí? No sería lo mismo si a la hora de servir el vaso, él no tiene en dónde va a estar, en dónde va a viajar, cuál va a ser su plataforma. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es hacer alusión a ir caminando en la esquina, encontrarnos en uno de los cuadros de la esquina a esta señora y que esta señora nos ofrezca uno de esos manguitos, rabanitos, pepinos, tiene un poco de todo. Entonces básicamente vamos a depositar la magia que nos vende esta señora. Vean, imaginémonos que ese vaso va a ser el canasto, pero ¿qué nos hace falta? La energía por fuera, ¿no? Entonces, para poder agregarle la magia y que esto termine, básicamente hay que agregar el zumo de naranja. Este es un baño que lo que hace es realzar esa nota de cítricos, ¿no? Pero si yo le agrego un poco más de amor a esta cáscara, ¿qué pasa? Tengo una cáscara normal y puedo dar, exprimir, ¡pum! Y ponerlo, o darle un pequeño un poco más de amor a la cáscara y tener una cáscara un poco más de toque, ¿no? De sensibilidad. Este cóctel lo vamos a terminar acá. Vamos a poner su cascarita de naranja. Y el nombre de este cóctel es Kami, es un nahual maya que significa básicamente volver a empezar. No es la muerte, no se preocupen, no se dejen llevar por lo primero que escuchan. Váyanse por el otro lado, piensen distinto. Entonces Kami es volver a empezar. Es la idea, también es el tecolote. Si hablamos de fuerzas es el viento, si hablamos de direcciones es hacia el sur. Y pues es una de las 20 características que un guatemalteco debe tener. Es un Kami dentro de su corazón, así que básicamente los dejo con la señora de la esquina. Y para mí ha sido un gusto presentarles la propuesta de Cóctel Nacional de Guatemala. Mucho gusto, buena onda, gracias.